con broche de oro con Salim Vera Opción 18. Salim, a raíz de tu primera presentación se generó mucha polémica en las redes sociales. ¿Qué tendrías que decirle a toda la gente que te está apoyando? Agradecerles con todo mi corazón y decirles que esta vez no lo voy a defraudar a nadie. Bueno, vamos a posición. Los nervios afuera porque usted es Salim Vera. Pero ustedes quieren ver cómo reaccionó nuestro Salim Vera luego de su primera presentación. Vamos a verlo. Yo soy Salim Vera. ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? Yo sentía que estábamos como en algo hasta que vino el momento del grito y ahí sí ya perdí toda concentración porque la verdad salió pésimo. No es esta noche, se va a sentencia para el día jueves. Salim Vera. Salim Vera. No quisiera ni hablar ni conversar con nada. La bronca, como te digo, es conmigo mismo. Yo mismo tenía que cumplir hoy día, ¿no? Y no di la talla. Voy a practicar más, voy a ensayar más. Espero que esta frustración, ¿no? Este conflicto interno se va a convertir, se va a resolver con lívido, con mucho más lívido, así como es la banda, ¿no? Con fuerza, con coraje. Hemos recordado lo que pasó con Víctor Aguirre. Ahora recordemos a Salim Vera. Adelante. Regresé pateando al cuello más delgado para lamer tus manos. Con ustedes, en Yo Soy, canta Salim Vera. Yo soy Salim Vera. Para no verte más. La ciencia no puede pegar mi alma rota, ni descifrar mis sueños, de mis ganas de morderte. De volar mi nave espacial para no verte más. Quiero regresar mi nave espacial. Para no verte más.
sigo siendo el vampiro. Sigo siendo el vampiro. Salim Vera y el Grupo Lívido. A ver, me traslado por aquí. No me golpee, por favor, caballero. Venga, vengan para acá. A juntarse, por favor. Vente para este lado acá. Listo. ¿Cómo se sintió esta noche? Un poco más... ¿Un poco más qué? Compenetrado con la gente, con los chicos que han venido. Muy bien. Vamos a ver qué opinan nuestros jurados. Señor Fernando Armas, lo escuchamos. Mi querido Flaquín Vera, la verdad que has estado mucho, mucho mejor, definitivamente. Has estado muy concentrado, has hecho los movimientos correctos, la voz está más parecida, falta un poco más de peso, pero se nota que has hecho un mejor trabajo. Muy bien, esta presentación te ha salido súper buena. Libidín. Mari Carmen, la escuchamos. Señor Víctor Aguirre, estuvimos mejor. Mucho mejor, felicito su esfuerzo, su dedicación. Ha sido importante que usted dé la otra cara de la presentación que quedó en nuestra memoria. Una presentación correcta, ha gesticulado usted mucho mejor. Hay que reforzar los agudos y la potencia. A seguir mejorando. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Mucho mejor que su anterior presentación. Está el timbre parecido, ha ganado peso. Todavía hay que engrosar un poco más la voz. Es una voz temblorosa la que usted tiene, sobre todo en los medios, por falta de apoyo y falta de aire. Ahí hay que trabajar porque si no, ahí es donde vienen las desafinaciones, que ha tenido varias, mucho menos que la vez pasada. Está claro, está gesticulando mejor con la cara, pareciéndose más a Salim Vera, una clara mejora. Muchas gracias, señores del jurado. Por favor, a tomar asiento.